Estamos muy felices de estar aquí. Gustaría de. Iremos a presentar cada música a medida que tocamos y espero que gusten de la música que es feita en Bahía en los días de hoy. Gracias. Thank you.
portugués para explicar las piezas. Esta primera obra es de Wellington Gomes, de Acordes de Ébano. Wellington pensó ébano acá representa las teclas negras del piano. La colección de notas que él eligió para componer esta pieza basarse en un clúster de notas negras. La próxima pieza es de un joven compositor de Bahía, Paulo Santana, Forte do Mar, Fuerte del Mar. Es en Bahía, en el puerto, hay una fortaleza muy antigua que es como una isla redonda. Allá en 1835 fueron presos los esclavos que participaron de una revuelta. El compositor nos ha dicho que ha pensado e imaginado todas estas personas imprisionadas en esta isla mirando la ciudad. Solas, reflectiendo en sus vidas.
hoy vamos a traer a tocar una única obra que no es de compositor Bayardo. Lidoino Pitón Vera es un compositor de Ceará, que es una provincia, ¿no? Pero habla de ambientes así del noreste de Brasil que son comunes, son regiones que en Bahía vamos a encontrar cosas muy semejantes. En esta obra, uno cuando piensa en el noreste brasileño piensa en las playas y en el mar tan bonito, en la costa, y todo ese clima tropical, pero en el interior tenemos un clima mucho más árido, más duro, seco, muy caluroso y difícil. Y en esa región tenemos una cultura muy distinta que la cultura del sertão, y es de esa cultura que vamos a hablar hoy. Vamos a tocar esa. Ahora la primera se llama Incelensa, que es una especie de elegía, una canción que se hace a los muertos en su, bueno, en su velorio. Y el segundo movimiento se llama Embolada, que es un desafío. Son dos cantantes, cada uno con un pandero, y tienen que desafiarse siempre con rimas. Entonces uno dice una cosa y el otro responde siempre muy, de manera muy rápida y pícara. Entonces, el contraste muy interesante hace Lidoino y aprovecha gestos musicales de esas formas que existen, en realidad, para hacer una obra que no es folclórica, es diferente. Espero que les guste. Thank you.
noite a todos. Nesta peça que iremos tocar, chamada Ideias Célebres, o compositor Wellington Gomes faz uma homenagem a algumas peças que ele chama de bem-sucedidas do repertório europeu de concerto. A primeira delas, a Tocata em Fuga, em Ré menor, de Johann Sebastian Bach, a qual ele chama de Bachiano. A segunda, ele homenageia o concerto número 22 de Mozart, e ele chama essa peça de Mozartiana. A terceira, ele faz uma homenagem à Sinfonia número 6 de Beethoven, a qual ele chama de Beethoveniano. A quarta peça é La Mer, Claude Debussy, e ele chama de Debussiniano. E para fechar, ele faz uma homenagem à Sagração da Primavera, de Stravinsky, de Stravinsky, que ele chama de Stravinskyando. Então, com vocês, de Wellington Gomes, Ideias Célebres. Thank you.
Thank you.
hacer ahora han sido compuestas especialmente para este viaje, nuestro primer viaje internacional. Y pedimos, ya que íbamos a viajar todos juntos, que los compositores de nuestra escuela escribieran para esta obra. La primera obra se llama Nocturno y es un homenaje a un profesor muy, muy, muy querido de la escuela, que es de este año, hace unos meses. Y como era tan querido y representaba tan bien el espíritu de amor por la música que tenemos en la escuela, vamos a ver, eligió hacer un homenaje en ese nocturno. La segunda obra es un poco más experimental y ha sido compuesta por uno de nuestros alumnos de posgrado, que es también compositor, bastante bueno, y se llama Dolce, porque es un viaje por el curso del río Dulce, que no sé si escucharon, pero tuvimos un desastre ambiental hace unos meses, horrible, con una especie de dique donde se almacenaban los residuos de una mineradora. Y ese dique era enorme, con un montón de cosas, y adentro se rompió, y esa lama, el mundo, ese barro, esa cantidad enorme de agua, bajó con mucha violencia, destruyendo todo lo que había y contaminando el río Dulce, que es uno de los pasajes más bonitos del interior de un estado que se llama Minas Gerais. Y entonces el compositor Cayo quiso hablar un poco del trayecto del río y qué veríamos si estuviéramos navegando por él. Y entonces vamos a escuchar un poco de la música de ahí, música regional, un poco de música religiosa, porque es una región donde se desarrolló mucho en la época de la colonia, entonces hay muchas iglesias antiguas, que eran una de las provincias que primero se desarrollaron. Y como veníamos para acá, y íbamos a pasar por Argentina, quiso hacer también un homenaje a Mauricio Kagel, y entonces tenemos muchos elementos de teatro, y hablamos, y hacemos un montón de intervenciones en la música, cosa que el texto y el teatro sea parte de la música también. Entonces esa última obra habla un poco de eso, y es para nota que viene solita. Thank you.
Thank you.
del principio o término thank you.
Finito. Thank you.